Una vez nos dijo que me daba 15 quetzales y me da una bolsa de manzanas a cambio de mi cuerpo. Yo le dije que no. Y entonces yo le dije que le iba a decir a mi mamá. Y él me dijo que si yo le decía que iba a machetear a mi mamá y que me iba a matar a mí. Ya no me gustaría tener relaciones porque he visto muchas niñas que han muerto por el SIDA. Han muerto por el SIDA, por el cáncer, porque les pegan los hombres y por eso es que no me gusta. Yo fumaba piedra, yo le llevaba marihuana a él. Y él me pagaba con piedra. ¿Te pagaba con piedra? Y él me decía, si quieres pisto, me decía. Anda, volvete puta si quieres pisto, me decía. Ya vas a ver que vas a tener todo lo que querrás, ¿no? ¿Y tú para qué querías dinero? Para piedra. Pero ahí hay un Dios que solo él lo ayuda a uno. Solo él sabe qué hacer con la vida de uno. Porque nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que haga lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo lo agarré es porque yo quise y porque me enseñaron. Si no, yo no estuviera así. Y hemos documentado en Centroamérica que hay tráfico de niñas, adolescentes hacia Guatemala desde Nicaragua, desde El Salvador y desde Honduras. Y vienen aquí a Guatemala para prostituirlas. O sea, hay una explotación comercial sexual. My mandate has three concerns. One is sale of children. Two is prostitution of children. And three is pornography of children.